una anécdota porque ocurrió cuando me hice daño una pierna y estuve un tiempo sin poder andar y me recogió un amigo en moto y me llevó al taller de un imaginero. Y entonces descubrí en ese momento que lo que a mí me gustaba era el tallar, el modelar, el hacer imágenes y soy muy aficionado a la Semana Santa, entonces pues me vino de anillo al dedo. Bueno, empecé desde muy pequeño, ya empezaba a dibujar, a modelar y cuando pude pues me metí en la escuela de arte. Y hasta entonces pues saqué bachiller, hice ciclos superiores de escultura y luego ingresé en un taller de escultura allí de imaginería en Sevilla. Bueno, es bastante complicado. Vivir del arte es difícil. Evidentemente, la imaginería ahora mismo parece que está en auge, que cada vez sale más imaginero, más gente joven, pero es bastante complicado. Bueno, para mí ahora mismo es de lo más importante que tengo, junto a mi familia. No podría vivir ahora mismo sin trabajar en esto. Algo bastante importante porque para mí es un trabajo muy bonito, me relaja muchísimo y la verdad que me siento muy cómodo a la hora de tallar y de modelar. No, no es lo mismo. Soy escultor. Pero es verdad que me considero un escultor imaginero. La imaginería es una rama de la escultura. Y yo más bien me decanto por la imaginería. Por ejemplo, el tipo de obras así más contemporáneas no son mi estilo. Bueno, pues un poco, parece que un poco sí. En mi casa, pues Juana es diseñadora y supongo que eso sale de mi padre, que mi padre también era un poco artista, entre comillas, no mencionado, pero sabía hacer de todo. Entonces yo creo que de ahí sale la rama esta. Realmente lo más complicado es el modelado. El modelado requiere mucho estudio anatómico, mucho estudio de bocetos e incluso la estructura de los bocetos. Es bastante complicado. Evidentemente, para hacer una imagen hay que crearla con un poquito de unción. Y bueno, hay imaginarios incluso que no son creyentes, pero tienen esa cosilla dentro, esa creatividad que hace darle luz a las imágenes. Pero evidentemente hay que sentir algo a la hora de hacerla. Es importante. Bueno, pues la verdad, con lo que sueña cada escultor es hacer una obra para su ciudad. Y espero que llegue pronto. O sea, que es que hay que trabajar, hay que ganárselo y hay que ser constante día a día.